vamos a hablar de este librito que pues, lo acabo de terminar de leer y lo sigo teniendo aquí en la cabeza. Me encantó. Entonces, déjenles explico algo. Si ustedes buscan este libro, Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, les van a salir dos versiones. Una como una azul con una chava como de una playera amarilla y como que se ve mucha sangre. Ese es solo la historia corta de como la principal de este libro, que es Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. Pero esta edición, que también la pueden encontrar, todo lo he comprado en Amazon, va a tener dos historias más. Entonces, pues, yo dije, hey, o sea, sí me gusta mucho la portada del librito solo, pero pues también me gustaría leer tal vez otras historias cortas de este autor. Entonces por eso me decidí. Y la verdad es que la portada también está bien chida. Entonces yo te voy a decir de qué tratan esas tres para que te animes. Te animes a leerlo porque la verdad es que las tres historias están chulísimas. La primera historia, Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke, es la más larga. De hecho, es casi como la mitad de este libro. Esa historia va de, digamos que de una chica, una señora que dice, voy a vender un apple peeler. Ni siquiera sé el nombre en español. Como lo leí en inglés, así, o sea, qué payaso soy. Pero un pelador de manzanas, de esos antiguos, que son como un palito y tú le vas girando y te va quitando la cáscara, pero ese palito es súper como horrible. Y otra señora le contesta, le interesa, entonces empiezan como a platicar, se empiezan a caer bien, se empiezan a conocer y empiezan a como forjar esta relación entre ellas. Y una cosa lleva a la otra y se vuelve una locura. O sea, si tú dices, ¿cómo se va a volver una locura? Es que lo tendrías que leer, porque no te quiero spoilear tanto. El gore, el body horror que tiene, está increíble y la historia está bien padre porque está contada por medio de correos y por medio de chats. Se siente súper diferente y me encantó ese formato. Y uy, no, o sea, se siente bien creepizón y la verdad es que sube un nivel heavy esa historia. Y no tiene miedo como tal, sino es ese body horror que pues nada más te va a hacer como... pero miedo, miedo, no se apuren, no da de que muchísimo miedo. Solo es el suspenso, solo es como qué va a pasar. Y las otras historias lo mismo. Yo diría que más que un autor de terror, podría ser un autor como de suspenso y de gore. Pero nos vamos a la historia número 2, que no les voy a mentir, no me acuerdo cómo se llama. Historia número 2 se llama The Enchantment. Ese también me pareció una idea increíble. Todo arranca a partir de este como concepto en donde se demuestra que hay vida después de la muerte. Entonces la tasa de suicidios se aumenta y pues mucha gente se está suicidando porque pues ya, ¿no? O sea, queremos saber o queremos ver, irnos para el otro lado, a la otra vida o a lo que sea, porque odio esta. Una pareja sufre un evento canónico en su vida que hace que se tenga que ir a un hotel para tratar de recuperar y trabajar su relación. Porque este libro, su concepto es como de las relaciones, como no querer dejar ir la relación y como forzarlo, ¿saben? Entonces, esta pareja va a este hotel como medio abandonado, en donde, digamos que, no sé cómo se les llama, los housekeepers. Entonces, ellos van a trabajar y en eso llega un extraño a, pues, tocarles y pedirles ayuda y, pues, empieza como a ver como conflicto entre ellos tres. ¿Esta historia la vas a odiar o la vas a amar por el final? El final tiene un plot twist de esos que cambian todo, pero sí, justo cuando tú entiendas como ese plot twist y qué pasa, vas a decir como, wow, está muy padre, o, ah, qué chafa, dieron un giro súper inesperado, rarísimo, pero hay cada quien. Pero la verdad está bastante, bastante chido. Y el número 3, You'll Find It's Like That All Over. Y esta historia es la más cortita, es la última, es la que menos me gustó, pero no quita el hecho de que me entretuvo. Pero es de un vecino, de una persona que está en su casa y encuentra un hueso con las iniciales de su vecino. Entonces decide confrontar y decir como, hey, what the fuck, ¿por qué hay un hueso con tus iniciales? Y ese vecino dijo, chico, ¿quieres saber por qué? Mira, ven acá, te voy a explicar por qué. Y le empieza a explicar y bueno, una cosa se vuelve muy como de juegos y muy de te apuesto y bla, bla, bla. Y está interesante, no digo que es el mejor, pero está interesante. Pero honestamente me hizo pensar muchísimo este libro en cuestión. Digo, pensar no es de que filosofar, sino pensar de, o sea, me quedaron grabados. O sea, están muy padres y como que tienen muy buenas ideas. Y la verdad es que definitivamente quiero, pues, leer la novela de este muchacho. Siento que va a estar increíble, siento que va a estar padre. No sé si también sea de miedo o no. Les digo que es como un poco el body horror y el suspenso, pero vale la pena, se siente único, diferente, increíble. Acuérdense, ¿no? Acuérdense, Eric La Roca. Pero esa es mi recomendación de este video. Dale, por favor, dale esa oportunidad a este libro si tú quieres leer algo diferente. Y aparte, cuando lees cuentos cortos, siento que lo padre es que si no te gusta, el siguiente te puede gustar. Siempre y cuando te guste cómo escribe el autor. En este caso, a mí me gustó cómo escribió, por lo tanto, pues
pues, las tres historias me gustaron. Tiene más libros este hombre, tiene de todos, son de cuentos cortos. Les digo que sacó apenas una novela y la verdad es que busquen los títulos te enganchan bien padre. La verdad es que tiene una forma de escribir títulos increíble, increíble. Y pues no tengo nada más que decir. Pero hay unos vídeos en el siguiente video. Chau, 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 bella, chau.